¿qué tal? Mi nombre es Santiago Cisneros, tengo 22 años y soy modelo. Paso por aquí para contarles cómo es que llegué a ser modelo hasta dar mi primer viaje de escala internacional a Corea del Sur. Voy a comenzar desde cero. Toda mi adolescencia yo lucí muy diferente. Yo diría que era feo. No, creo que no he sido feo ya, pero he sido pasable. Ahora yo considero que luzco mucho mejor que antes, además de sentirme una persona completamente distinta. El COVID fue una desgracia para todas las carreras y para todo el mundo. Básicamente hubo una pausa global de 2 años, 3 años, y hasta ahorita seguimos tratando de recuperarnos. Cuando comenzó el COVID yo estaba pasando a la vez por muchos problemas personales. Desde que soy pequeño, mi familia, muy agradecido por esto estoy, me ha hecho entender de que soy capaz de hacer lo imposible, de que mis aspiraciones no tienen límites y que el único límite lo pongo yo. Pero lastimosamente mis emociones me jugaron una mala pasada y me hicieron un poco olvidarme de eso. Yo creo que lo tenía aún muy en el fondo, esta sensación de que yo vine al mundo a hacer algo grande, pero era muy complicado acercarme a ese pensamiento. Pero en ese tiempo mis emociones no me dejaban ver esa proyección que yo tenía en mí mismo y que mi familia me inculcó. Cuando un día, así de la nada, una agencia de modelaje internacional me escribe. Yo estaba muy emocionado, y para lo que voy a decir, las personas que se dedican al modelaje y los peruanos estarán de acuerdo conmigo de que no es para nada común ver a un modelo trabajando en el extranjero, y más aún si es hombre. Peruanos hay contados. Cuando yo recibí ese mensaje estaba impactado y yo dije, realmente sí tengo potencial, ¿no? Es verdad. Y le respondí. Me pidieron que les mande mis Polaroids, se las mandé y me mandaron un contrato. Así, para firmar. Yo dije, ¿qué? No lo podía creer. Leí el contrato y se lo mandé a todas las personas que conocía. Se lo mandé a mi mamá, se lo mandé a mi tío, se lo mandé al tío del tío del tío, del amigo del amigo del amigo. Se lo mandé a todo el mundo, nomás para estar seguro de que no me estaban estafando. Es que mi mente era muy real. Y encontramos un error en el contrato. El error no es importante. Lo importante es que ellos me dijeron que lo iban a corregir y que me lo iban a volver a enviar. Cosa que nunca pasó. Pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas. Me deprimí mucho porque me sentía avergonzado. Sentía que estaba vendiendo puro humo, pero nada real. Sobre todo con mi familia. Yo sentía que estaba decepcionando a muchas personas y se me hizo muy complicada la situación. Hasta que pasó algo. Yo no sé si fui bendecido. Yo no sé si un alien me abdujo y me cambió mi manera de pensar. Pero de un día para otro, mi chip cambió drásticamente. Pero drásticamente. De un día para otro, dejé de ver las cosas como algo negativo y pasé a verlo como una oportunidad. Tanto así que al siguiente día yo dije, ¿sabes qué? Si ellos no me quisieron firmar, se van a arrepentir. Voy a trabajar tanto en mí mismo, voy a entrenar todos los días, voy a aprender a comer verduras. No comía ninguna verdura. Y me van a volver a escribir y yo para este entonces voy a tener otras oportunidades mucho mejores que esas. Y más adelante una agencia brasileña me escribe, que es la agencia con la que estoy ahorita. Pero para ese entonces yo le mandé mis fotos, le mandé mis datos y no me firmaron porque no tenía suficiente experiencia, ¿no?, en el rubro. Así que yo comencé a trabajar con una agencia peruana que no sé si seguirá existiendo. Y la cosa es que esta agencia peruana me reclutó sin un contrato. Estuve con ellos por un buen tiempo. Me ayudaron mucho a ganar confianza en mí mismo, además de darme muy buenas fotos para mi book. Fueron con un fotógrafo peruano que era parte de la agencia que se llama Jorge Naya. Pero siendo sincero, no tenía trabajo. Yo sentía honestamente que podía trabajar igual o mejor por mi cuenta que junto con la agencia. Pasa que me dijeron que tenía que ver el panorama general, ver hacia unas metas más grandes, ¿no? Que supuestamente me iban a llevar al extranjero y así. No sé si lo habrán hecho, espero que sí, pero en ese entonces solamente pasaba el tiempo y yo no veía que esa meta se acercase. Entonces decidí salirme de la agencia. A la semana publiqué unas fotos que hice con Jorge Naya en mi Instagram, muy, muy buenas. Fue cuando recibí un mensaje de no solo esa agencia brasileña, sino también de la agencia que me había dicho que no en un principio, tú. También me escribió la primera agencia que no me habían parado bola. Y yo exploté de la risa y dije, ¡sí! ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que ni siquiera me escribieron, hola Santiago, hi dear, ¿cómo estás? No. No, de frente me mandaron un contrato, así como para decirme, ¡firma, firma, firma! Y yo les dije, muchas gracias, pero ya tengo otra agencia. Y me fui con mi agencia brasileña. Pero en ese entonces yo no firmé el contrato. Esta agencia fue muy buena conmigo. Yo les agradezco muchísimo. Entendieron mi problema con firmar un contrato, el miedo que tenía. Y me dijeron, bueno, te vamos a presentar sin firmar un contrato. Luego te presentamos las opciones. Y si quieres firmar con nosotros, nosotros encantados. Y yo... O sea, no tenía nada que perder. Obviamente dije, ya, está bien, hagamos eso. Y pasan 2 semanas que les mando mis fotos y todo. Y me dicen, Santiago, tienes un contrato para firmar para que te vayas a Corea a modelar. Y yo... ¡Ah! ¡Yo me quedé loca! Primero, no esperaba que me consiguieran un contrato. Y segundo, mucho menos esperaba que me consiguieran un contrato en Corea. Yo estaba en shock. Me puse a listar mis maletas y... Chao, chao, Perú. Me voy para las tierras coreanas.
y era con una de las mejores agencias en Corea. Y bueno, así es como comencé mi travesía en el modelaje. Eso es todo para el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse. Voy a subir un nuevo video la próxima semana con todas las preguntas que me han hecho por TikTok. También tengo planeado hacer un story time de cómo fue mi experiencia trabajando como modelo en Corea. Si tienen algún video que les gustaría que yo haga para ustedes, coméntenlo, que yo feliz de hacerlos felices. Pueden seguirme en Instagram como Santiago Cisneros o en TikTok como /Santiago Cisneros. Los veo a todos por allá. Besos para todos.